¿Qué tal, amigos? El día de hoy, 20 de febrero, el doctor Luis Bedoya Reyes cumple 98 años de edad, muchísimos de ellos dedicados a la política. Y con motivo de su cumpleaños quisiera recomendarles este libro de Harold Forsyth titulado La palabra del tucán. Harold Forsyth es un diplomático conocido que tuvo a bien hacer una serie de entrevistas al doctor Bedoya en las cuales narra aspectos de su vida política, anécdotas, entretelones, de prácticamente todos los gobiernos que hemos tenido desde el año 30, en que el doctor Bedoya tuvo sus primeras inquietudes políticas a los 11 años, hasta los últimos 5 o 6 años. Es decir, pasa el libro una revisión a los gobiernos de Sánchez Cerro, Bustamante, Odría, Belaúnde, y llega hasta nuestros días. Es una serie de entrevistas, como le digo. El libro lo pueden conseguir en cualquier librería, a un precio bastante módico. Tiene una serie de detalles sobre los personajes importantes del periodo del siglo XX, como por ejemplo Víctor Arroyo Latorre, con el cual el doctor Bedoya tuvo una relación recién a partir de los años 80, cuando fue elegido, 79-80, cuando Víctor Arroyo fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente. Narra sus dos postulaciones a la presidencia de la República, sus dos periodos como alcalde de Lima, del 63 al 69. Narra entre telones de la formación del Fredemo, que en 1990 participó en las elecciones proponiendo al doctor Barrera como candidato. Y tiene detalles muy simpáticos acerca de la relación Bedoya-Belaúnde, acerca de la formación del pensamiento social cristiano en el Perú. Y viene a colación justo hoy, 20 de febrero, porque como les digo, es el cumpleaños del doctor Bedoya Reyes, una persona de importancia trascendental en la política peruana, fundador del Partido Popular Cristiano, dos veces alcalde de Lima. Si bien el Partido Popular Cristiano actualmente no se presenta tan fuerte, pero nadie es innegable que los 50 años de vida política de este partido ha desarrollado un rol importante en el acontecer nacional. Recomiendo pues este libro de Harold Forsyth, que es un libro de entrevista básicamente, pero una narración muy ágil, una lectura muy, muy fácil, muy ligera, pero que tiene un contenido bastante rico para todos aquellos interesados en conocer detalles de la política peruana del siglo XX y, como les digo, tocando también aspectos de los primeros años del siglo XXI. Muchas gracias.